estoy muy preocupado, muy preocupado. No solo porque tenga esto tan sucio, me da un poco corte, pero es que los alumnos son muy traviesos. Bien, comenzamos aquí una serie de microespacios, de un videoblog, para dar clases de cómo hacer oposición a don Albertito Armijo. Pensamos que en Nerja no existe oposición y que si hubiera elecciones ahora en los próximos meses, este pésimo alcalde volvería a ganar. Así que, por favor, a los de Izquierda Unida, a los del PSOE y a los que se vayan a presentar, si se va a formar algún nuevo grupo político para las próximas elecciones, les pedimos la máxima atención. Nuestra ilusión es que aprendan a hacer oposición, a ver si de una vez por todas quitamos a este señor que lleva 20 años ahí sin hacer absolutamente nada. Y yo no digo nada.